personal, nunca me imaginé incorporarme a un movimiento revolucionario y mucho menos participar de manera directa, activa y abierta en una rebelión militar como la que nos correspondió asumir el día 3 de febrero en la noche y 4 de febrero durante el día. Pero dicen que los tiempos de Dios son perfectos y el destino es el quien decide, pues, lo que cada quien le corresponde. Nosotros acabamos de sufrir el Caracas, la desaparición de un gran número de venezolanos, ¿no? Que de alguna forma es como un hecho que termina como de precipitar la idea de que la única forma de transformación de este país era de alguna manera ir en un proceso de organización dentro de la Fuerza Armada, ¿verdad? Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Bueno, cuando escuchamos la palabra del comandante Hugo Chávez, yo en lo personal sentí, si se quiere, un vacío, ¿no? Es ese momento en que tú te encuentras con lo no pensado, lo no valorado, es decir, el ahora qué. Es un escenario inesperado. O sea, no logramos los objetivos, no lo habíamos pensado y ahora qué viene, ¿no? Primero, por supuesto que nos sentíamos muy mal, ¿no? De lo que estaba ocurriendo y de que todo lo que se había planificado en ese momento llegara ahí, ¿no? Tal vez en ese momento no teníamos, ¿no? Nosotros sobre todo, la visión de lo que estaba por venir, ¿no? Compañeros, oigan este mensaje solidario. Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Lo cierto del caso es que en una sociedad donde nadie asume responsabilidad, el presidente insurge con eso, ¿no? Con una carga ética y moral muy fuerte de asumir todo lo ocurrido y decirle a quienes creyeron en él que él estaba ahí para asumir la responsabilidad por todo lo que discutimos, ¿no? Nosotros el día 3 de febrero en la noche lo apostamos todos por Venezuela. Lo apostamos todo por la patria, apostamos todos por el pueblo. Asumimos nuestro juramento, el juramento que se hace ante la bandera cuando uno se gradúa de oficial, el mismo juramento que se hace cuando uno ingresa como cadete de primer año. Ese juramento lo honramos el 3 de febrero y nos sentimos orgullosos y no nos arrepentimos de lo que hicimos ese día, porque sabemos que fue necesario. Si no lo hubiésemos hecho nosotros, alguien más lo hubiese hecho porque las condiciones estaban dadas. Bueno, tú sabes que en esto uno en definitiva tiene que asumir responsabilidad ante la vida, ¿no? Yo creo que este es un país con tanta riqueza que merece tener una sociedad donde todos puedan desarrollarse, ¿no? Y bueno, llegan los momentos de decisiones, ¿no? Yo estaba casado, estaba en vías de tener después un hijo, pero llega la encrucijada de la vida y tú asumes o no asumes. Momento, después de todo lo que habíamos pasado, decidimos asumirlo. Porque los ideales del 4 de febrero están allí, están en proceso de construcción, están en proceso de consolidación a través del proyecto nacional Simón Bolívar, un proyecto que nace y viene como una idea originaria en el proyecto nacional Simón Bolívar del año 92, pero que ha sufrido un cambio importante a la luz y al calor del debate político, al calor del combate político, un pueblo que lo ha asumido, que lo ha digerido y que lo ha venido aplicando progresivamente, comenzando con la victoria del comandante en el año 98, luego con la Constitución Bolivariana del año 99 y a partir de allí la construcción de la patria bolivariana. Bueno, mira, yo creo que lo primero, sentirse parte de un proceso de transformación como este lo hace sentir orgulloso a uno, no importa donde uno esté, ¿no? Yo siempre he dicho que en este proceso hay que trabajar en cualquiera de los sitios que uno esté, ¿no? Y dar lo mejor de uno en esto. Yo creo que, bueno, esa generación que irrumpió el 4 de febrero del 92 asumió un compromiso con este país, asumió un compromiso con la historia y no lo hemos abandonado, ¿no? Seguimos dando la lucha y la seguiremos dando. Yo creo que uno es parte de esto hoy.
y siempre. Hoy al frente de una fundación que, como tú dices, hace investigación social, investigación política. Hace un tiempo al frente a lo mejor de un ministerio. Hace 20 años con un fusil y con una idea. Y si llegase el momento de volver a agarrar un fusil, se tendría que agarrar el fusil nuevamente, ¿no? Yo creo que esa es parte de la vida y es parte de la transformación social. Es el mensaje que mi mamá siempre me dio. Busca la verdad. Búscala. No te dejes llevar por lo que alguien te diga. No te dejes llevar por lo que a lo mejor momento aparece en un escrito. Anda y busca los hechos. Ve hacia el fondo, ve a ver qué hay detrás. Averigua para que tengas capacidad de formarte una opinión propia.